Buenas noches. Buenas noches, Freddy. Ok, vamos a esperar un momentito que se unan los demás. Buenas noches, Marta. Buenas noches. Buenas noches, Leandra. Muy bien, buenas noches. Bienvenidos una vez más a una nueva sesión. Vamos a iniciar. Para este día corresponde iniciar la sección 3. Así que vamos a ver este tema que pues ahí está dentro del contenido, pues sí, hay que desarrollarlo. Les muestro entonces lo que corresponde para este día, qué se habla.
Acerca de la validación de datos, que en el nivel anterior estuvimos hablando un poco de esto. Y pues hemos entendido que la validación de datos pues sirve para restringir el ingreso de datos en algunas celdas seleccionadas en Excel. Entonces, ¿para qué es que vamos a usar la validación de datos? Pues precisamente para eso, para restringir el tipo de datos que el usuario puede escribir en una celda. Uno de los usos más comunes de la validación de datos es crear una lista desplegable. Es lo más común que se hace en las celdas. Y aquí hay una foto que nos muestra una validación de datos permitiendo solamente números enteros en el ingreso de las celdas, pero todavía con una restricción, aparte de que son números enteros, que su rango de ingreso en la celda sea entre 50 y 100. Fuera de esos rangos, en la celda no se puede ingresar otro tipo de número. Nos dice dónde podemos encontrarlo. En la pestaña Configuración hay que seleccionar entonces cualquiera de las opciones que se necesite. Número entero, pues ya nosotros vamos a darnos por entendido que va a desarrollar o va a restringir a la celda para aceptar solo números enteros. Decimales, que permita elegir datos mediante una lista, que restrinja la celda para aceptar solo fechas, para aceptar solo valores de hora, para restringir una determinada cantidad o longitud de texto. Y podemos personalizar también mediante fórmulas personalizadas. Podemos también validar o restringir el ingreso de datos a una celda. Entonces aquí nos dice dónde encontrarlo. En datos, seleccionar una condición, elegir el valor de acuerdo a lo que se necesite, de acuerdo a la elección. Es recomendable utilizar mensajes de entrada, personalizar los mensajes para que los usuarios se familiaricen más con el ingreso de datos. También es recomendable utilizar la alerta de error precisamente para personalizar, también se puede personalizar el mensaje de error para que el usuario pues tenga más claridad en el ingreso que debe hacer en la celda. Entonces, a continuación, recordamos un poco esto. Y aplicamos lo siguiente. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta validación de datos. La validación de datos en Excel se utiliza para restringir el tipo de datos o los valores que los usuarios escriben en una celda. Una de las opciones más utilizadas de la validación de datos es crear una lista desplegable. A continuación, a través de esta plantilla de trabajo, te voy a mostrar cómo realizar tres opciones de configuración de validación de datos. El icono de validación de datos se encuentra en la pestaña Datos. Hacemos un clic sobre su icono para abrir este cuadro de diálogo en el cual encontramos las opciones para la validación de datos. Primero, en el campo Permitir, vamos a ver todas las opciones que tenemos a la hora de configurar la validación de datos. Cualquier dato, número entero, decimal, lista, fecha, hora, longitud del texto y personalizada. También tenemos en la pestaña mensaje de entrada y mensaje de error. Estos mensajes se configuran para ayudar a los usuarios a orientarlos al tipo de datos que deben de introducir dentro de las celdas. En este caso,
te mostraré que hay tres tipos de mensaje: el alto, el de advertencia y el de información. Dependiendo del tipo de mensaje que selecciones y que configures, los usuarios podrán dejar establecidos los datos dentro de la celda, ya sea que estos sean correctos o ya sea que estos no sean correctos. Pero debes de orientarlos a través del mensaje de error el tipo de datos que ellos deben escribir. Primero, vamos a seleccionar la celda donde queremos establecer la configuración para el tipo de datos que van a introducir. Una vez seleccionada, abrimos el icono de la validación de datos. En este caso dice, la configuración que voy a establecer es que los usuarios puedan introducir únicamente números enteros. En este caso, en permitir, selecciono números enteros entre. Aquí podemos establecer un número mínimo. Voy a establecer que el número mínimo que van a poder introducir es 10 y el número máximo va a ser 99. Ahora vamos a comprobar. Si yo escribo 25, no habrá ningún problema. El problema será si yo escribo 100. Como ves, ese dato no está configurado para que quede establecido dentro de las celdas. Y aquí está el mensaje que no me dejará dejar ese dato establecido. Dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Le damos cancelar, el dato se va a borrar. Muy bien, continuemos con otra validación de datos. También podemos establecer en el caso de las fechas. Vamos a seleccionar la opción fecha y aquí vamos a establecer una fecha inicial. Por ejemplo, 1 de enero del año 2010. La fecha final es 1 de enero del 2015. Solo hay un rango de 5 años en el cual los usuarios pueden introducir una fecha. Voy a escribir una fecha, 12 de mayo del 2017. Esta fecha no coincide con el rango establecido, por lo tanto, no quedará activa dentro de esa celda. Voy a escribir una fecha que coincida con el rango de esa celda establecida, 12 del 12 del 2014. Ahora sí, ese dato lo puedo dejar establecido. Muy bien, pasamos a la siguiente hoja donde encontramos la creación de listas con validación. Esta opción es muy útil cuando queremos que los usuarios únicamente seleccionen a través de una lista desplegable una de las opciones disponibles y así evitamos que estén escribiendo datos que no coinciden con los que necesitamos en ese rango. Voy a seleccionar todas las celdas de esta hoja, me vengo a validación de datos y ahora voy a elegir la opción lista. Aquí puedo seleccionar la lista de origen que quiero que contenga esa celda. Estos datos pueden estar dentro de esta misma hoja o pueden estar en otra hoja de cálculo dentro del mismo libro de trabajo. Una vez seleccionados, venimos a ver que en cada una de estas celdas se encuentra esta flechita que me indica que es una lista desplegable con las diferentes opciones que yo puedo elegir. A esto se le llama lista desplegable con validación de datos. Muy bien, pasamos a la siguiente opción que es la validación de datos personalizada
la cual nos permite a través de una fórmula evitar que los datos que se introducen en una determinada fila o columna sean repetitivos. Tengo este ejemplo en donde los códigos, tú sabes que son muy fáciles de confundir debido a que contienen letras y números. Vamos a configurar la columna C para evitar que los códigos que se introduzcan sean repetitivos. Elegimos la opción personalizada y vamos a establecer la fórmula. En este caso vamos a utilizar la función contar sí, abrimos paréntesis, y seleccionamos la celda o la escribimos de una vez C, dos puntos, C, punto y coma, C8, que es el rango donde inician los datos, cerramos paréntesis, signo igual, y escribimos el número 1. Ahora veamos, en este caso, si yo borro este código y al escribir 1 repetitivo como el número 2 que ya se encuentra, me va a aparecer el mensaje de error. Por lo tanto, los únicos códigos que se pueden escribir deben de ser sin que se repita del número 1 al 10 en adelante. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase de la validación de datos. Nos vemos en tu próxima clase de Excel Intermedio. Bien, entonces ahí tenemos la validación y vamos a ver. Ya habíamos visto un poco de la validación, así que si ustedes tuviesen algo como alguna pregunta, recuerde que podemos ver de qué manera podemos hacer una solución distinta, ¿verdad? Entre todos, ¿verdad? Una propuesta que pueda venir de parte de ustedes, pues podemos realizarlo. Esta es la plantilla disponible en la plataforma para poder practicar la validación. Entonces, si bien es algo que ya lo teníamos estudiado, vamos a hacerle el repaso porque hay que desarrollarlo. Entonces, nos piden validar esta celda con enteros positivos. Entonces, claro, nos ubicamos en la celda, en la pestaña Datos, en Validación de Datos. Ahí ya aparece. Aparece la validación con enteros positivos y por eso es que dice que permita números enteros con datos mayores o iguales que 1 para que acepte enteros positivos. Entonces ahí podemos nosotros verificar que la validación está realizada. Ok, luego acá digite un año entre 2000 y 2021. Entonces en la validación ya igual. Hay una validación en la que solo se permiten fechas en esa celda. Aquí hay una fecha que igual podemos cambiar, podemos ponerle que sea del 1. Aquí cuando movemos las flechas es complicado. Lo que hace es que nos selecciona una celda. Fecha inicial, 1 de enero de 2000. Y la fecha final tendría que ser 31. Aquí es bien complicado mover las flechas porque nos refiere a una dirección, a una referencia. Fecha final, 31 de diciembre de 2021. De acuerdo a este requerimiento, digite un año entre 2000 y 2021. Aunque hice solo un año, ¿verdad? Entonces,
puede ser que solo pongamos esos valores nada más, 2000 y 2021, pero digamos en las fechas que acepte desde el 1 de enero, 2000 al 31 de diciembre de 2021. Entonces, 1 de enero de 1999, 31 de diciembre de 2022, 1 de febrero de 2010, es que es 2010, 1 de febrero de 2011, entonces nos muestra. Y aquí ya está entonces la elaboración de una lista de valores. Y nos ubicamos, como ya está hecha la lista, vamos a ir a ver aquí a la validación. Y en el origen se pueden escribir los valores directamente separados por punto y coma o tener la lista previamente y seleccionarla. De cualquier manera se puede hacer. En este ejemplo se han colocado los datos en la caja origen. Y por eso solo se muestra. Si yo agregara aquí punto y coma, sábado, agregaría los elementos. En la hoja de validación de datos 2 es donde se muestra datos que están por aquí aparte para que se pueda confeccionar la lista de los departamentos. Se selecciona el rango que se desea. En la validación se permite la lista. Y en el origen seleccionamos, por supuesto, el origen donde están los datos. Y ahora todas estas celdas contienen los departamentos. Tenemos la siguiente validación, que es la personalizada, que asumo que igual ya nos la dan hecha. En la validación tenemos, cuando queramos que en ese rango de celdas los códigos no se repitan, se hace un criterio de validación personalizada con esta fórmula. Para que se cuenten las veces que encuentra ese valor. Entonces, esta fórmula personalizada está diciendo, cuente esos elementos de la columna C sin importar la fila. Esta tabla puede tener menos códigos o más códigos. No importa, no va a afectar, porque se le está diciendo C2.C en esa columna, en toda esa columna, sea que crezca o que no, cuyo valor representante es la celda que está en C8, ese valor es el que va a comparar, pero que ese rango sea igual a 1, que solo lo cuente una vez. Ese registro tiene que ser contado una sola vez para exigir valores únicos en las celdas. Y ya hemos visto en el video que no podemos repetir los códigos porque ya las celdas están validadas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí otro ejemplo que está por acá. Voy a hacer una hoja más aquí, una hoja nueva. Y puede ser que queramos datos que solamente se ingresen números pares en un rango de celdas.
Seleccionamos el rango de celdas. Y, a ver, si solo queremos, voy a hacer aquí la prueba, aquí, de esa función. Si queremos que en este rango aparezcan solo números pares, hay una función que se llama espar. Devuelve verdadero si el número es par. Entonces, ¿es par de qué número? Esto nomás lo estoy haciendo para ver la sintaxis de la función. Ok, eso es un cero, lo toma como verdadero. Si escribiera yo un número 1, lo toma como falso porque el número 1 no es un número par. El número 2 como verdadero, el número 3 como falso. Entonces, entendiendo la sintaxis de la función, porque aquí ya sabemos nosotros que tenemos una pequeña ayuda de la función, pero cuando ya estamos en la validación, allí no, ya no nos muestra la pequeña ayuda. Tenemos nosotros que saber exactamente cuál es la sintaxis de la función. Selecciono el rango y en datos validación, permitir personalizada. Allí le escribo el signo igual y que compare con la función espar, paréntesis. Este valor que está en A2, el de la celda A2, así lo dejaríamos. Y, por ejemplo, si ingreso el 4, no hay problema. Si ingreso el 5, me da el mensaje en la siguiente celda. Si ingreso el 6, en la siguiente celda el 7, entonces se ha validado ese conjunto de celdas para que solo acepten números pares. Recordando que los mensajes de entrada y los mensajes de error son muy útiles para los usuarios. En este mensaje de entrada, para alertar al usuario, podemos decirle en el título el número debe, o ponerle atención. Y en el mensaje de entrada, el número debe ser par. Ese es como un mensaje de entrada. Antes de ingresar los datos, el usuario lo sabe. En el mensaje de error, estuvimos viendo que el de alto es el más funcional, porque si le ponemos el de advertencia, sí nos advierte, pero nos deja pasar. Para permitir que se escriba un DUI, se puede, sí. Aparte que se puede hacer en el formato personalizado. Vamos a escribir aquí, ajá, solo voy a dejar ese mensaje. Título igual, vamos a poner atención. Y el mensaje de error que sea, el número debe ser par. Ahí está el mensaje de entrada que ya se ha configurado. Entonces, claro, cuando venimos e ingresamos el número 9, ya nos aparece el mensaje personalizado. El número debe ser par. ¿Desea continuar en este tipo de mensaje? Si yo presiono que sí, me va a dejar pasar. Entonces, al parecer, la validación no viene siendo como tan eficaz, a menos que así se desee. Por eso es que es más eficaz colocarle el estilo de alto para que no nos deje pasar. Número 10, número 111. Ah, es que solo configure una celda nada más. Si yo presiono que no, pues me va a regresar, pero de nada serviría si yo aquí le pongo que sí. Si selecciono el rango de celdas. La selección contiene más de un tipo de validación. ¿Desea eliminar la configuración de cuantión? Vale, ok. Atención.
el número debe ser. Va. 113. Es que los borró porque decía que los iba a borrar. Entonces aquí en configuración vuelvo. Personalizada. Igual la función es punto par. Y como representante el valor de la celda A2. 6001. Y aquí está entonces que no nos va a dejar pasar. O sea, si le ponemos reintentar, igual. Si le pongo enter, si le pongo cancelar, no me lo ingresa. Entonces es como más efectivo el mensaje de error en estilo alto. Nos dice acá permitir que se escriba el DUI. Un DUI se puede. Ok, podemos utilizar un formato. Ya sabemos que un DUI lleva como un formato específico, un formato especial. Entonces podemos decirle que, a ver, los números de DUI, desde aquí, los números de DUI son de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 9. Así son, ¿verdad? 8 números, guión más otro, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar algunas funciones. Como para exigir que aquí sean 10 caracteres. Pero eso va a depender. Si ustedes quieren que sea separado por guión o no sea separado por guión. Recuerden que en el formato personalizado y las máscaras de entrada se puede realizar este tipo, pero ok, podemos seleccionar este rango de celdas, venirnos a validación, configuración y que no se permita cualquier valor, sino que se permita una longitud de texto. Y no entre, sino que sea igual. Porque esa longitud es así. A menos, como les digo, o tomamos en cuenta el guión o no lo tomamos en cuenta. Eso va a depender de cada uno. Pero en realidad, el número de caracteres que se deberían digitar ahí son 10. Entonces, 1, 2, 3, 4. No me permite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No me permite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ese es un número de DUI correcto sin guión. Entonces ahí va a depender de cuántos números desee. Que la longitud sea exacta. Es una manera de hacerlo. Luego podríamos hacer, por ejemplo, que vamos a utilizar aquí una función que se llama derecha, ya que esto es lo que nos determina ese guión, si tomamos en cuenta eso. Hay una función que se llama, ¿y por qué no sale mejor utilizar la función derecha? Porque es mejor venir a contar de este lado, que aquí de este lado está más cerca el guión, que venirse de este lado. Entonces la función derecha dice que lo que hace es devolver el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces como yo conozco el formato, entonces, ¿de cuál texto le vamos a sacar el guión, que es el que nos interesa? ¿De cuál texto? De este. Entonces, si yo lo dejo así, me cuenta cuántos caracteres tiene. Entonces, a la derecha me está diciendo que tiene 9 caracteres.
Pero si yo le especifico cuántos caracteres deseo, entonces, por ejemplo, 2, que yo sé que así va a ser, que en el segundo carácter de derecha a izquierda me va a encontrar el guión. A ver, dice texto, número de caracteres. Derecha de la C2. Voy a cambiarle formato a esto. Sí, ya está en general. Le voy a poner texto. Esto me debería devolver. No sé por qué me está dando. A ver, la función derecha. El texto de la celda. Punto y coma. Perdón, no, solo conecto. Y le estamos diciendo. Ay, ¿por qué me está devolviendo ese número? Claro, eso me tiene que devolver. Yo estoy perdida ahorita. Sí, exactamente eso me tiene que devolver, porque son los 2 caracteres de la derecha. Entonces, si por ejemplo le decimos que, como ya contó, ¿verdad?, que tenga ese número de caracteres, entonces podría ser 2 comparaciones. Ya sé que tiene que cumplir con esos 2 caracteres, pero ¿cómo le digo que debe tener un guión? A ver, lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer aquí la validación. Voy a hacerlo con una condición que sea. A ver, ya tengo el derecho, le voy a agregar algo aquí. Que eso sea igual, como las fórmulas condicionales es para que nos devuelvan un valor verdadero o un valor falso. Entonces le voy a decir que esa función tenga. A ver si nos va a funcionar aquí el asterisco. Lo voy a poner. Lo vamos a poner. Y que termine en un guión, aunque el asterisco me lo va a tomar como literal, pero lo voy a probar. Un guión y un espacio. Ese asterisco creo que no me lo va a tomar porque va a tomar exactamente que tenga un asterisco. Por eso me está devolviendo el valor falso, porque si yo así de plano aquí le pongo un asterisco, le voy a poner un asterisco aquí. Vamos a ver si le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ajá, por la longitud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque todavía no he validado la longitud y me sigue dando falso. Ok, ya tenemos la validación. Ya está la validación de la longitud. Ok. Aquí ya tenemos los caracteres de la derecha, solo que tenemos que forzar que allí haya un guión. Entonces, para que finalice así, tengo esta duda que la tengo que probar, porque esto me lo va a tomar literal ese carácter. Entonces, no es lo mismo hacer una búsqueda con este tipo de comodín
a venir y exigir ese tipo de carácter. Entonces, en estos espacios de la derecha es que tengo que contar. Voy a utilizar, por ejemplo, una función que se llama largo. La función largo lo que hace es devolver el número de caracteres de una cadena de texto. Entonces, si eso es así, yo esperaría que aquí me devuelva un 10 de esta cadena de texto. Ajá, ese es el valor que tiene. Entonces, me tiene que cumplir dos condiciones. El formato y el largo. A ver, voy a unir esas funciones, que la voy a unir mediante un i porque tienen... ¿Por qué mediante un i? Porque la función i en las funciones lógicas lo que hace es cumplir dos valores. Y la función... Se tienen que cumplir los dos para que me den un valor verdadero. En las funciones lógicas, entonces, voy a hacerlo aquí. Voy a unir mediante un i la función derecha. ¿Y qué estoy haciendo con la función derecha? Que este valor, punto y coma, me tome los dos últimos caracteres. Voy a cerrar ese paréntesis porque ya terminé con la función derecha. Pero aparte de eso, el otro valor lógico para la función i será esto que acabo de hacer acá, que será la función largo. Para este mismo texto. Y que sea igual a 10. Eso tendría que tener la función largo. Si yo lo dejo como C2 igual a 10, no me lo va a permitir, porque entonces ni siquiera este número me va a dejar, sino que me va a pedir un 10 exactamente. Entonces tendría que ser que el valor que esté allí sea igual a esa longitud. Entonces voy a cerrar, a ver, tengo el i con esta función, paréntesis abierto cerrado, esta función, paréntesis abierto cerrado, y el paréntesis cerrado de la función i. Tengo un verdadero. ¿Por qué me ha dado verdadero? Porque no le he puesto la restricción del guión. Pero esta restricción del guión es la que me deja con duda porque tengo que comparar. A ver, ya lo hice aquí con esta restricción de los espacios. No es aceptable lo siguiente que voy a hacer, pero lo voy a probar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, me devuelve un falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 9. Aquí le he dicho que quiero este formato. Vamos a ver. Pero me sigue devolviendo un falso. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y si aquí pongo, ajá, esta, ¿cuándo se va a hacer verdadera? Vaya, aquí, en donde de aquí es, tengo la duda. Aquí tengo la duda. Así que,
para solventarlo así como rápido. Sin embargo, yo voy a seguir investigando esto. Lo podemos hacer con una máscara como lo hicimos en el formato personalizado. Podemos hacerlo con una máscara, por ejemplo, seleccionar como cuando uno tiene que solucionar sí o sí, de una u otra manera. Le voy a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, guión 8. Guión 8, guión 0, o los espacios, o los caracteres. 1, 2, 3, 4. Vaya, no me deja porque está validado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No me deja porque todavía no es correcto la escritura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Entonces sí me deja pasar, pero con un formato personalizado. Mónica y los demás, la duda que tengo aquí la voy a investigar. O no sé si alguien lo ha intentado y nos lo quiere aportar. Para determinar que tiene que haber un guión aquí. Y así poder unir, por ejemplo, que de la función derecha nos exija un guión y algo. Y que obviamente de largo sea igual a 10. Aquí no nos funciona algo de menor o igual, o de mayor que, o de menor que. Tiene que ser igual porque el DUI es así. Ok, entonces me quedo pendiente con esa solución. Bien, no sé si alguien más quiere hacer un aporte o nos quiere hacer otro tipo de pregunta para seguir investigando. ¿Alguien más que quiera participar? Ok, podemos seguir aquí con ejemplos de validaciones. Por ejemplo, hemos hecho el ejemplo de pares e impares, ¿verdad? O solo de pares más bien. Pero si queremos hacer algo parecido a los impares, voy a presionar o voy a escribir aquí impares. Entonces, ¿cuál sería la función? Yo solo tengo que verificar, antes de irme a la validación, cómo es la sintaxis de la función. Claro, si nosotros la sabemos muy bien, pues ya no es ni necesario venir a hacer esto. Entonces, aquí voy a comparar que sean impares. Por ejemplo, es impar este número. Ahí me da un falso porque, claro, ahí es, la celda está vacía. Pero si yo le pongo un 1, me devuelve un verdadero. Si yo le pongo un 2, me devuelve un falso, porque me está diciendo este valor es falso, eso no es impar. Entonces, sabiendo eso, voy a seleccionar el conjunto de celdas. Me vengo a la validación y en permitir personalizada le digo, empiezo con signo igual, es punto impar. ¿Cuál valor? El de la celda G2. Y como tengo seleccionada el rango, entonces lo va a aplicar. De tal forma que si aquí escribo 3, 4, porque la función está validada así, 5, 6, 7, 9, y así está validada entonces esta función si queremos comparar impares. Queremos, por ejemplo, comprobar que en la celda solamente hayan textos. Voy a trabajar aquí en esta celda. Voy a escribir textos y digamos que en este rango de celdas solo se permitan textos. Hay una función que comprueba
si un valor es texto y devuelve verdadero o falso. Es texto. Este valor nos devuelve falso porque no hay texto. Ahí nos devuelve verdadero porque sí ha comprobado que hay texto. Nos devuelve falso porque claramente eso es un número, no es un texto. Entonces, sabiendo esa función, valido que en esa celda solo se escriban textos. Entonces, vengo a permitir personalizada, escribo la función es texto de la celda J2. De tal manera entonces que aquí me permita escribir un texto y ahí ya no. Me permite textos. Y eso es lo que hace esa función. Validar que las celdas solo se puedan ingresar textos. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a utilizar la función izquierda. Con la función derecha todavía estoy así como, vamos a ver, vamos a utilizar la función, voy a hacer una hoja nueva para no saturar y tener aquí más claridad. Digamos que aquí vamos a validar que se exija al principio un ingreso, digamos, ingrese artículos, nombres, qué sé yo, artículos, ingrese artículos que inicien con, qué sé yo, cualquier letra, por ejemplo. Aquí entonces vamos a validar en estas celdas que se ingresen artículos que inicien con E. Pues aquí fácilmente podemos decir, ¿verdad? Voy a utilizar aquí la función izquierda, voy a utilizar aquí la función izquierda. Y la función izquierda lo que hace es que de un texto determinado, nosotros le decimos qué caracteres o cuántos caracteres queremos que nos devuelva. En este caso le vamos a poner que 1, como para comprobar que estamos solo para comprobar qué me va a devolver la función izquierda. Entonces, si yo escribo un artículo, por ejemplo, PC, me va a devolver solo la primera letra. Si yo escribo teclado, y aquí copio y pego, me va a devolver la primera letra. Entonces, como tenemos que exigir que aquí hay que escribir artículos que inicien con E, sabiendo cómo funciona la función izquierda, me vengo a datos, permitir personalizada, y le digo que a la función izquierda, de la celda A2 sea igual a E. Como para exigir la validación del ingreso de artículos que empiecen así, si así lo hemos determinado. Entonces, si escribo mouse, me dice que el valor no coincide. Si escribo escáner, me deja pasar. Si escribo iPad, no me deja. Si escribo electrodoméstico, sí me deja pasar. Entonces se ha validado que en esas celdas
estrictamente los artículos, inicien con E o nombres o lo que sea, lo que usted necesite validar con esa función. Validar fechas. Digamos, aquí tenemos fechas y, por ejemplo, necesitamos que nos devuelva la fecha de un determinado día. Determinado día, si en el caso que en nuestras agendas tengamos como que algún vendedor diga, ok, los días lunes toca la zona centro, los días martes toca la zona de occidente, los días miércoles, etcétera. Que me devuelva la fecha de un día de la semana. Entonces, por ejemplo, hay una función en las fechas, cuando usted se pone a buscar allí las funciones en las categorías de fórmula, hay una función que se llama DSM, que lo que hace es devolver un número del 1 al 7 que identifique el día de la semana. Entonces, si ahí me está pidiendo un número de serie, voy a seleccionar ese, voy a seleccionar punto y coma, y aquí me dice de qué tipo. Dice que el número 1 lo va a asignar al domingo y el 7 al sábado. El número 2 lo va a asignar el 1 al lunes, ahí depende lo que nosotros necesitemos. ¿Qué número? Allí nosotros elegimos. Digamos que yo me quedo con el primero, en que el domingo sea el día 1 y el sábado sea el día 7, por ejemplo. Si yo aquí escribo un día 1, me devuelve 1. Escribo el día 2, obviamente me va a devolver 2. Pero ese es el día de la semana, porque eso es lo que devuelve esa función. Entonces, digamos, ahí le escribimos, vamos a ponerle aquí en la validación, voy a validar aquí. Digamos, personalizada, ¿verdad? Estamos hablando de personalizadas. La fórmula sería el día de la semana, que así se llama, ¿de qué celda? De la celda C2. Puedo escribirla o seleccionarla. De la celda C2 y que me devuelva, por ejemplo, el día, no sé, le voy a poner ahí día 2. Y vamos a ver aquí si le pongo fecha corta. Ok, me ha dado un 2 de enero de 1900. Vamos a ver esta validación. Quiero ver si yo escribo ahora, vamos a ver si yo escribo, por ejemplo, 20 de septiembre del 2022. Ajá. 20 de septiembre del 2022. Porque le voy a eliminar la validación que tengo en esta celda. Le voy a eliminar esta validación y voy a hacer una prueba. Voy a borrar esa validación. 20 de septiembre de 2022. Aquí me ha devuelto un 3 porque ha identificado o ha interpretado que el 20 de septiembre es el día 3. O sea que si yo le pongo el 21 de septiembre del 2022, me pone el día 4. Si le pongo el 19 de septiembre del 2022, me devuelve el día 2, porque así está configurada esta celda. Con ese día de la semana. Ahora, si yo quisiera, como el 19 fue el lunes, digamos, voy a seleccionar así. Voy a volver a poner la selección contiene, desea extender, ok. Personalizada, igual, día SEM de esta celda.
y que sea igual a 2. Voy a poner aquí 20 de septiembre y no me deja porque no coincide con el valor de la semana. O sea que si yo le pongo 26 de septiembre del 2022, me deja. Porque nomás me está dejando ingresar fechas del día 2, del día lunes. O sea que si yo le pongo 27 de septiembre del 2022, no me deja, a menos que le ponga, ¿cuál sería otro lunes? Híjole, ya son las 9. Solo, ¿cuál sería otro lunes? 12. 12 de septiembre del 2022. Entonces solo me deja ingresar fechas que sean del día lunes. No me deja ingresar otras fechas. Bien, me quedo pendiente. Uy, perdón, yo había desactivado la cámara. Perdón, por accidente, no me había dado cuenta. Quedo pendiente con con resolver mediante la validación lo que Mónica nos presentó, así de que mañana continúo con este tema antes de iniciar el siguiente. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.